El alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, se refirió este lunes a la postura del presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, quien expresó ideológicamente está totalmente de acuerdo con el voto preferencial para la elección de los regidores. Sí, mire, eso es un logro que la población ha conquistado, de que en el 2020 los regidores lleguen a su puesto a través de la búsqueda de sus propios votos. El presidente de la Junta Central Electoral dice que la pospongan para el 2024. Incorrecto, inconstitucional lo que dice el presidente de la Junta. Repito, ese es un logro para que personas que muchas veces no tienen el dinero y sí tienen la buena relación con la sociedad y que tienen moral pública y que se han ganado la oportunidad de representar a su municipio, el momento es propicio para garantizarle que a partir de este momento puedan llegar buenos representantes a los diferentes ayuntamientos a través de este voto preferencial. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.